es Víctor. Estoy ubicado a la entrada de lo que fue el Fondo de la Esperanza. Vamos a tratar de y queremos que nos acompañen en esta reconstrucción de la memoria histórica de lo que fue el Fondo de la Esperanza a través de estas imágenes y juntos poder recordar lo que fue la vida en este fondo. Los invito a que nos acompañen a ver esta imagen. Estamos nuevamente, ¿cierto?, en esta loca lucha de tratar de buscar un poco la realidad del Fondo Buena Esperanza. Y qué mejor que con los testimonios, de la gente que vivió precisamente en ese fondo. Es por eso que estamos con tres personas que de Buena Esperanza que están con nosotros, que quisieron, digamos, contar su experiencia vivida en el fondo. Nos acompaña don Luis Medina. Por acá tengo a don Joel Tapia y a mi derecha tengo acá a don Aquiles Medina. Don Luis, ¿usted a qué edad llegó al Fondo Buena Esperanza? Yo nací en Buena Esperanza. ¿Usted nació en Buena Esperanza? El año 1941 nací en Buena Esperanza. ¿Su familia, obviamente, que fue una de las primeras en llegar al fondo? Sí, por lo menos en esa época, porque en esa época había muy poca gente. Sí, cuando yo nací, todavía no se plantaba Buena Esperanza, estaba en bosque nativo. Uh-huh. Y el año 46, 47, 48 se plantó Buena Esperanza. ¿Quién eran los dueños de Buena Esperanza? ¿Anterior de que fuera la caja? Anteriormente. Unos señores Spiles, que eran de Lota, unos gringos. Posteriormente fue... Sí, esos eran los Spiles, eran los dueños antes que fuera de la caja de empleados públicos. Después fue de la caja de empleados públicos, privada. Cuando la caja de empleados públicos compró el fondo, obviamente se empezó a poblar. Empezó a llegar gente. Empezó a rozar para plantarlo. Yeah. Ahí se plantó el fondo, y después que se plantó el año 46, 47, 48, quedó en receso, quedaron como trabajando unos 10 trabajadores para mantener los cortafuegos, y más los otros que eran los capataces y los que con cuatro personas más el administrador que había. Y ahí quedó el fondo, ya como estuvo como 18 años, 20, mientras crecían los pinos para explotarlo. Y ahí por el año 60 empezó a explotarse. ¿Y aquí, como en qué año entonces se empezó a poblar el fondo? Porque me imagino que se tomó la decisión después de plantar, obviamente, pero... ¿El poblado se fue generando entre medio de toda esta plantación, digamos? No, el poblado se hizo después cuando ya empezó la explotación y empezó a contratar gente, ahí se construyó la población a posteriori. Y eso ha sido por el año 65 más o menos que se construyó la población en Buena Esperanza. Porque tú cuando llegaste ahí estaba construido. No, estaba todo eso. Claro, si el 65 más o menos ya se construyó. Yo llegué a Buena Esperanza, tenían luz, tenían de todo. Ya estaba formado el club del sindicato, el club deportivo, había colegio, todo, posta, todo eso. No, estaba todo formado. ¿Qué trabajaba en el fondo? Yo trabajaba en los aserraderos, en bosques, sacando madera. Pues de ahí para acá. ¿Usted también nació en Buena Esperanza? Yo más bien. Yo nací y me crié ahí. Pues. Este nació en el 1929. Ya. El 3 de enero, ¿no? Cuénteme, ¿cómo era la relación entre los trabajadores y el personal que trabajaba ahí? No, ya dejamos todo unido, ¿no? Todo se relacionaba al fondo. Sí. Ya sea los aserraderos, los bosques. Claro, todo lo mismo, las mismas pegas. Las casas, ¿cómo se construyeron esas casas? ¿Fueron autoconstrucción o fue el fondo que lo...? Fundo. No, el mismo fondo. El fondo construyó toda la población. Con maestros, el que contrataba por el fondo. Y todo, ahí se hizo la población. Lo daban la leña, lo daban todo. Incluso yo, como estaba trabajando de jefe subrogante, también instalaban bomba, agua y todo para el fondo. Como en todas las casas. Sí, uno de los mejores fondos que hubo aquí en la provincia de Arauco, yo creo. Porque cuando llegó Forestal,
Forestal lo único que hizo cuando fue el remate de Buena Esperanza era rematar Buena Esperanza porque era un lunar que hay ahí, una oveja negra, que esa marcaba valores. Por decir, en Forestal, por decir, una carga de carro en esos años, Forestal pagaba 8 lucas, por decir, Buena Esperanza pagaba 12. Entonces eso era un mal precedente para Forestal, porque siendo la misma función, cargar carros con madera era lo mismo, porque Buena Esperanza pagaba 12 y los otros pagaban 8. Entonces, eso los llevó a motivar a ellos más bien a rematar el fondo. Y ellos fueron los que los perjudicaban en el fondo, se dejaban sin trabajo, bueno, ellos no directamente, pero fue en el gobierno de Pinochet. Los fondos, porque resulta que los fondos no estaban en producción, se estaban financiando, todos los fondos de la caja se financiaban, eran 8 fondos los que tenía la caja. Entre eso estaba Buena Esperanza. Y arte se financiaban bien porque incluso la caja le da participación de utilidad a la gente. Quizás tú ¿ustedes se acuerdan? Que en un año se le da una buena utilidad. Repartían la caja, le iba a buscar la harina, por decir a Coronel, 2 camiones de harina cuando estaba en el fuerte toda la gente, los 127 trabajadores, le iba a buscar a Coronel. No se cargaba petróleo o benzina que fuera, nada. Se le entregaba a la gente al precio que se compraban en molino. Se repartían las casas después a los rodilleros que se bajaban en bodega, se bajaban en la bodega, los camiones cargaban. A los rodilleros se repartían en tractor, ningún costo se cargaba. A lo que darían en molino, no. El fondo compraba, por decir, 2 o 3 camiones de trigo para la gente, para la harina, para el trabajo. A precios se compraban en la época, por enero, febrero, marzo, se compraba cuando para las cosechas. Todo al costo, por otro, de todo. El 8, el 2003, el 2004, no ganaban la plata que los forestales que ganaban en Buena Esperanza. En Buena Esperanza, calcula que antes del año 80, pongamos en el 79, había gente que llegaba a ganar hasta 500 mil pesos. ¿A dónde? A su familia, a sus hijos. ¿Qué significó el hecho de quedar sin trabajo, digamos, y venirse a Buena Esperanza, con Anilagüe, con hijos chicos y...? Sí, y los malos que le dan ahí como a educar los cabros, ya se cerraron todo, y pega uno. Entonces uno más que el que traía los pedidos voy a parar su casa, de a poco, después yo empecé a trabajar otra vez por ahí, me fui arrimando. Encontramos con don Luis Ferreira Garrido, una persona que vivió en Buena Esperanza, hijo de un trabajador de Buena Esperanza. Luis, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Qué edad tenías tú específicamente en ese momento o cuántos años tú viviste en Buena Esperanza? Mira, yo viví 17 años en Buena Esperanza. 17 años. Yo creo que los mejores años de mi vida los viví en Buena Esperanza. O sea, la juventud de cualquier persona de este mundo, ojalá la hubiese vivido como la viví yo en Buena Esperanza. Yo tenía aproximadamente un año de vida cuando llegamos a Buena Esperanza, por lo que me cuentan mis padres, porque Buena Esperanza era como la California de los años 60, aquí en la provincia. Yo sé que ahí en Buena Esperanza convergió gente de muchos sectores de la provincia, y es así como mis padres se vinieron de la Raquete a trabajar a Buena Esperanza, porque era un boom, era una cosa que estaba aprendiendo así súper rápido para explotar bosque, para trabajar en lo que era madera, les daban casa, tenían muchas facilidades y eso yo creo que lo hizo que ellos se vinieran para Buena Esperanza. Así que desde un año de vida hasta los 17 años yo viví en Buena Esperanza. Buena Esperanza era eso, o sea, porque si bien es cierto, el tema era maderero, ¿cierto? Por los bosques, por los aserraderos, por todo lo que se trataba el tema de la madera, los trozos, los metros, camiones particulares que iban, y yo incluso traje hasta de pioneta,
La gracia que tenía Buena Esperanza era que toda la gente tenía grande casa, gran casa, una casa grande, y tenía harta huerta, harto patio para huerta, harto terreno para sembrar en su casa. Que ha sido la arveja, el poroto, esas cuestiones. El autocultivo. El autocultivo, justamente. Pero independientemente de eso, lo que yo también más recuerdo es que mi abuelo, por ejemplo, don Sabino Ferreira, vivía como para sectores el 3, porque Buena Esperanza, no te olvides que tenía sectores. Está el Banco Viejo, la Administración, el 3, la Vuelta Brava, la Torre 1, la Torre Chica, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Y mi abuelo que vivía para el 3, él sembraba en los campos. O sea, se daba esa posibilidad de que cuando explotaban o rozaban, los vecinos, digamos, las personas que trabajaban ahí, sembraba. Tuve de Buena Esperanza, especialmente yo como joven, yo creo que viví, como dije al principio, los momentos más lindos de mi vida. Porque, aparte de que nos conocíamos todos, había muy buena amistad, todo era muy sano. No sé, las relaciones entre las personas eran muy amistosas, existían mucho, me acuerdo yo, en el tiempo de la siembra, las cosechas, los mingacos, de la cual nosotros, los cabros chicos, lo participábamos, mosqueando por último, pero... Niño, mi niño, vendrás en primaveras, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, nietita de grisina se tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todo será para bien. El lugar de todo. En este momento nos encontramos con dos buenos amigos, con Miguel Díaz Maldonado y con don Luis Meriches Peña. La realidad de Buena Esperanza, que era seguir ahí trabajando en alguna cosa esporádica, tanto en el banco aserradero, de vez en cuando como empaquetadores o en el bosque, pero sin un contrato permanente, sino que... más por ahí. ¿Tú atribuyes razones políticas, bueno, o razones... Por ese tiempo ¿qué razones ya... que no pudiste ejercer, digamos, no pudiste estudiar teniendo teniendo un puntaje aceptable para yo creo que como a muchos estudiar, jóvenes de la época le pasó lo mismo, que estrucharon su oportunidad de estudio por razones políticas. Mi papá era de tendencia socialista, los papeles ya estaban porque ya estábamos en pleno régimen militar y los antecedentes de ¿se notó ese régimen militar en Buena Esperanza? De alguna forma sí, porque ¿se militarizó en su momento? Sí, nosotros empezamos con mis hermanos a sentir de que ya no podíamos hacer nada con esperanza, porque no había esperanza alguna de ningún futuro ahí. Y ahí emigramos a Santiago. Ahí ya nos fuimos, porque Buena Esperanza había terminado, ya no había trabajo, no había para dónde ir, incluso para salir a tomar locomoción ya, si no había plata no se podía ni al pueblo, había que irse a pie y todo eso. Entonces, la única opción era, como teníamos familia en Santiago, nos fuimos allá y de alguna forma salimos del apuro económico que había, porque ya no había trabajo. No había que... Sí, Buena Esperanza. Pero creo que fue mi mejor época en cuanto a mi vida, que estaba viendo justo la edad de la juventud. Llegué a un fundo que yo no nací, pero viví como 6, 7 años ahí.
un fondo donde hay armonía, donde se vivía en armonía, en armonía con la naturaleza, en armonía con los amigos, había alta sociabilidad entre la gente. Y eso fue muy importante porque para nosotros fue enriquecedor. Nosotros como estudiantes formamos grupos y empezamos a organizarnos como estudiantes. También en esa época fue muy importante el padre que hay acá, ¿cómo que se llama el padre? El padre Ignacio. El padre Ignacio, que siempre apoyaba ya la causa de Buena Esperanza y siempre estuvo ahí, pues estuvo hasta al final cuando se acabó el fondo. Y creo que para nosotros era súper importante. Y se acabó el fondo y pasamos a quedar más o menos de repente, se acabó esa parte linda que había de vivir una, que nosotros vivíamos en una burbuja, vivíamos en un fondo lindo, que había de todo, no había falta de nada, teníamos todo estaba a la mano, habían algunas regalías que este fondo le da a la gente y que nosotros vivíamos. El peregrinar de Buena Esperanza acá, pues fue duro, el venirse acá no había nada, allá lo teníamos todo y acá no teníamos nada. Y pa mí fue duro porque dentro de todo yo soy de una familia, mi padre no tenía estudio, nada. Y se le acabó la pega, se le acabó la vida. Y yo quedé ahí también, pues tuve que ingeniármela solo, de entrar a trabajar, ¿no? Thank you.
estamos con don Luis Díaz. Pardo. Don Luis Díaz Pardo, creo que una de las primeras personas, por lo que nos cuenta fuera de cámara, que llegó a Buena Esperanza. Don Luis, si podemos viajar un poquito en el tiempo, contarnos un poco cómo era Buena Esperanza en realidad. Oiga, mire, ¿para qué lo voy a decir yo? Buena Esperanza, cuando yo llegué, trabajamos ahí varias personas, no muchachos, pero después ya empezaron a llegar. Pero ahí trabajamos en los roces, en las limpias para poder hacer la población. Sí, habían tres casas ahí donde están don Rafael, y donde está Aurelio, y acá donde está el maestro Sánchez. Ya. Esas eran las únicas casas. Y estaban terminando las casas de que estaban acá donde vivía la señora Rosa Betancourt, que ahí vivía. ¿Quién es el que vivía ahí? Don Gacitúa, el contratista. Eso vivían ahí. Y a medida que se fue poblando. Claro, ya ahí se fue poblando, haciendo poblaciones. Después se terminó esa corrida de acá. Se terminó, después ya empezaron a hacer la del maestro Pérez, la de Rosales, la de Arratia, la de Ramón Ferreira, y por la parte de abajo. Y después donde vivía el Dago abajo acá, donde vivía la abuela, la mamá de don Laureano Roca. ¿Cómo era la relación entre empleados y trabajadores del fondo? Mire, de primera fue bueno. Todos compartíamos bien hasta un tiempo. Después ya que se organizó, que se empezó a organizar, yo mismo armé el sindicato. En ese tiempo, en el sindicato, ahí eran algunas personas contratándonos. Y los demás, así no, trabajaban así, sin contrato, sin seguro, sin ninguna cosa. Así que después ya armé el sindicato yo y ahí se organizó, se ganó el pliego de petición, se ganaron las cancelaciones todos los meses, el familiar todos los meses, porque antes lo daban un vale acá nomás, aquí a donde don Tito Gutiérrez, ahí lo dan puros vales. Así que si uno necesitaba alguna cosa, tenía que sacar cosas y vender. Así que, y lo demás, tuvimos que nosotros esforzarlo y unirlo y armamos el sindicato. Ese formó, o sea, aparte del sindicato, club deportivo. Claro, después ya se empezó a armar el club. Se armó un buen club que teníamos y todo. Y cuando armamos el sindicato se ganó la conquista, se ganó el feriado, se ganaron las cancelaciones, se ganó para los 18 carne al obrero, para las Pascuas carne. La harina mensualmente. La harina, el trigo, los porotos y todas esas cosas, todo lo que usted... La Esperanza. Me faltaron meses para los 17 años. ¿Qué recuerdo tiene...? Yo llegué el 65 ahí. ¿En el año 65? ¿Y estuvo hasta el 80? Hasta el 80, hasta que el paramos. Llevándolo a ese tema, a ese escenario, ¿qué recuerda usted del momento donde dijeron, bueno, ahora hay que irse...? Ah, claro, no, sí, eso... Eso llegaron, nos dieron una carta a nosotros a todos que el fondo se vendía y si no se remataba el fondo, porque fue remate según ellos, fue remate el fondo, así que nos dieron una carta y los pagaron 20 días. Esos 20 días fue tan claro que fue para pagar los camiones y las movilizaciones. No fue... Es decir, les mintieron. Totalmente. Lo engañaron, claro, lo usaron, pues, sí, lo cercaron. Claro, pero sí, en ese tiempo estaba Pinochet. Así que, ¿cómo no le ganan? Así que llegaron nomás y lo hicieron que teníamos que retirarlo del 11 de enero hasta el 29 de enero del año 1980.
teníamos que ocupar las casas. Y si no, lo botaban a la calle. ¿Hubo presión por parte, en este caso, de Bosque Arauco, que fue la empresa que compró el fondo? Claro, Arauco, y enseguida Arauco al tiro puso... ¿Y de quién era el fondo, don Luis? De la Caja de Empleados Públicos, periodista. Ya. El gerente general era este caballero Geri. Y allá no, porque allá, pues, uno trabajaba... Desde cuenta, yo siempre con ella, cuando sembrábamos, pues, hasta las 9 de la noche picando papas, sembrábamos harto. Cosechábamos hartos porotos, arvejas, los porotales, por las vejas, pa. Hacía chacra. Así que, yo como le digo, los años que viví allá, yo siempre converso, donde quiera que vaya, converso, que los años que yo viví en Buena Esperanza, parece que han sido poquito. Poquito. Y cuando yo llegué allá, llegamos, ahí está el finado de metro, ¿eh? Final de su abuelo. Poquito. Sí, poco. ¿Qué más decir? Aquí tenemos la historia viviente de Buena Esperanza prácticamente. Un agrado poder conversar con él. Porque he vivido una vida, he criado un pescado. Ahora en este momento nos encontramos en lo que fue la Escuela Rural 44, Buena Esperanza, escuela dirigida por don Arturo Salinas Acuña. Nos encontramos con Álvaro y con Luis para poder recordar con un poco de nostalgia, digamos, lo que fue el pasar de nosotros por este lugar hermoso llamado Buena Esperanza, tratar de hacer una reconstitución histórica de la vida y del quehacer de esta familia. Álvaro, compartamos un poco, digamos, lo que nos lleva a este lugar.
No, ciertamente hay emociones encontradas porque, como tú decías, aquí uno dio sus primeros pasos. Mirar que allá, ahora ya no queda nada de lo que fue el Fondo Buena Esperanza, igual es nostálgico para uno porque uno nació acá, conoció a su amigo, hizo relaciones y vivía una vida muy diferente a la que vivimos hoy. En todo sentido, aquí había un sentido de cooperativismo, un sentido de amistad que ya se perdió, que en realidad la sociedad y el sistema nos ha llevado a perder esos valores. Pero igual creo que este trabajo puede servir para eso, para recuperar esa memoria histórica, ver por qué han pasado estas cosas. Si aquí había una vida bonita, que era productiva y hoy día ya no, eso no existe, no es al azar también. Es porque la forestal que compró esto, ellos trajeron otra forma de vida, trajeron el tema de los contratistas, subcontratistas, y acá era todo diferente. Así que ciertamente esperamos que este documental, estas imágenes, más los relatos que se van a ir recuperando, sirvan para poder recomponer o reconstruir esa memoria histórica de la cual nosotros fuimos parte. Luchito. Bueno, para mí es emotivo, es importante llegar a este lugar porque un buen tiempo de mi vida lo pasé aquí, en esta escuela estudié, aprendí mucho en esta escuela. Aquí hice mis amigos, hice mi vida, la formé aquí, porque yo no nací acá en Buena Esperanza, pero llegué aquí a una edad adolescente y Buena Esperanza marcó mi vida. Y Buena Esperanza para mí fue el inicio de un nuevo vivir. Y creo que estar aquí en este momento es un privilegio estar aquí en este día tan lindo, tan hermoso. Y yo lo único que puedo decir en este momento es llamar a los antiguos, personas, seres humanos, amigos, ancianos que vivieron en esta localidad, que la única manera de ir adelante, de ir y sacar un provecho bonito de esta experiencia, de haber compartido aquí en comunidad, porque vivimos en una comunidad aquí todos, los venimos atrás y los sustraímos y vimos esta realidad, es una realidad tan linda, nosotros tenemos que recuperar esa memoria, como decía Álvaro, esa memoria que los trataron de subyugar, pero tenemos la fe y la certeza que si los unimos y luchamos a futuro, lo vamos a conseguir y vamos a ver una nueva realidad para nuestra vida. Visto. A través de este video que hicimos, bueno, por otro lado, las imágenes hablaron por sí solas, los relatos, las fotos, ver cómo se transformó esta comunidad de habitantes en una desierta zona habitada de pino, los cuales fueron más importantes que las propias personas que vivían acá. Quizás el Fondo Buena Esperanza ha sido uno de los primeros ensayos de cómo el sistema neoliberal empezó a forjarse en Chile. Y da pena, da tristeza, pero hay que seguir adelante, como decía Álvaro, como decía Lucho, hay que seguir adelante. Y nosotros como clotarianos estamos al servicio de la gente. Y si una forma de reconstruir la memoria histórica es esta, vamos a hacer esto y 100 veces más vamos a hacer cosas. Agradecer a las personas que nos ayudaron a la reconstitución de toda esta historia, a la gente que nos facilitó fotos, que estuvo llana a estar con nosotros los relatos. Del Centro Cultural Clotario Olé, agradecer a esas personas y no olvidar a las personas caídas que han muerto en este Fondo Buena Esperanza, y en especial a mi padre, Willy Contreras. Thank you.
ya sean los 18 de septiembre. Aquí está el Club Deportivo Buena Esperanza, igual. Y los sindicatos, aquí se hacían los caballeros que vienen a Fortnite y todo lo que era. Este es como un punto neurálgico de la población, en realidad. Las celebraciones. Aquí está el radio, estoy de la sede, ¿no? Era grande, sí. Todo esto era para allá. Hacían las fiestas, los casamientos. Este era toda la casa de aquí, jugábamos. Allí donde están estos eucaliptos, más o menos era el radiero que era la. Ahí está el banco. El banco aserradero. Era la fuente de trabajo del fondo, digamos. Este era un camino hacia arriba. Por este camino hacia allá vienen más familias, no sé, me recuerdo a don Clemente Arratia, a don Timito Sáez. Don Luis Díaz, ¿quién más? A ver, más allá también vivía don Aquiles Medina, don Carlos Medina, don Lolo Medina. Vivía también don Manuel Pérez, uno de los últimos dirigentes del Fondo Buena Esperanza que todavía permanece vivo. Acá lo que era más o menos donde estaba ubicado el Banco Aserradero, negocios. Esto era una vega donde nunca se planchó nada. Ahí está la pulpería. Había una pulpería. De Pan Mella. De don Juanito Mella. ¿Para allá quién vivía para allá? ¿No? Nos acompaña. Todavía quedan, como le decía, y a la entrada ya estaba la posta, estaba la oficina. A ese lado que te estás indicando. Claro, te estoy indicando más o menos. Yeah. Por este lado también, llegaba ahí en la esquina, y si tú te fijas, allá hay una especie de chimenea. Claro. Bueno, ahí vivía el último administrador que tuvo el fondo, don Héctor Freire. Y se poblaba para allá, se poblaba. Todo esto recuerdo, que está José Silva, que vivía en la esquina. La piscina de los. ¿Cómo está andando ahí? Está bonito, está bien. Está bonito, ¿no? Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear. Tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Unámonos como hermanos. Thank you.